¿Cómo están, gente de YouTube? Espero que estén bien. El día de hoy haré un versus entre dos personajes que tienen algo parecido. Ambos son personajes de parodia de juegos, son del mismo videojuego, son de peleas cuerpo a cuerpo y axi. Ambos se pelean con personajes del juego, y el que voy a hacer es entre Luigi Black del canal Stuff the Odd versus Darkness del canal Turtle Wave. ¿Quién ganaría? Pues averiguarlo. Antes de empezar diré sus capacidades físicas, una supuesta batalla y la conclusión. No diré sus historias, ya que ambos sus historias son corta y que no vale la pena contar. Sin más que decir, empezamos de este juego, Super Smash Bros. XDXD. En fuerza Darkness demuestra patear a Little Mac hasta golpearlo con el bate, darle golpes y patadas a Little Mac, darle una patada hasta retroceder, darle golpes a Little Mac en su brazo, estómago y espalda, darle dos golpes en los cocos hasta golpearlo para tirarlo al suelo, someter a Little Mac hasta pegarle con el bate, darle otros golpes hasta aturdirlo, pegarle en su cara en un fierro de metal, golpear con el yo-yo. Mantiene una pelea con este Little Mac, y eso que resiste ser quemado y resiste una onda expansiva de un axe, empujar a Little Mac y golpear la Smash aunque no lo rompió. En resistencia soporta golpes de Little Mac, múltiples golpes de Little Mac, resiste otro golpe de Little Mac que lo hizo retroceder, resiste otro golpe, resiste otros golpes en la cara, resiste un cabezazo, resiste dos golpes en el pecho, resiste un strike lunge donde partió la mitad un bate y lo mandó a volar, resiste golpes en el estómago hasta un golpe co que le dio fuertes impactos, resiste golpes de Little Mac y resiste un empujón. En durabilidad puede correr sin estar cansado, estar de pie aún con golpes de Little Mac, durar aún con un golpes como el strike lunge y counter cut y sigue peleando, puede estar de pie aún con estos daños y puede estar horas en combatir sin estar agotado, así teniendo una buena durabilidad a los impactos fuertes. En velocidades demuestra esquivar un golpe de Little Mac hasta dar una voltereta, esquiva y intercepta los ataques de este, ataca a Little Mac hasta pegarle con el bate, esquiva dos golpes hasta atacarlo, intercepta sus ataques con el bate hasta darle una patada, dispara a Little Mac de fuego, ataca a Little Max con el poder, somete a Little Mac, esquiva tres golpes, bloquear dos golpes, reacciona un ataque del strike lunge, atacarlo y interceptar sus ataques con el yo-yo y mantiene una pelea con Little Mac, el cual puede atacar al ojo humano, esquivar tres disparos de fuego, escaparse de un poder de trueno aunque no es natural y debería de tener entrenamiento de boxeo. En inteligencia demostró saber pelear cuerpo a cuerpo, sabe ocupar armas blancas, sabe actuar rápido para las peleas, sabe cuando hay una esfera de la Smash, sabe cuando atacar y sabe ocupar sus axes aunque en ocasiones se confía. En armamento posee bate béisbol y yo-yo con cadena. En Axe este posee P.K. Fire, los cuales son un poder que lanza fuego para quemar, aunque con personajes esto solo los aturde. P.K. Flash, el cual es una bola de energía donde mantiene la concentración para hacer ondas expansivas. P.K. Thunder, el cual es una energía de electricidad donde ocupa telequinesis para moverlo donde perciba a su oponente o dispare a su cuerpo. Y por último tiene el P.K. Starstorm, donde Ness lanza una lluvia de meteoritos estelares para acabar con su oponente, aunque solo sirve si rompe una bola Smash. En debilidades es algo confiado, razón porque en ocasiones cuando este se descuida Little Mac aprovecha para atacarlo. Aquí su ficha. En fuerza Luigi Black demuestra patear a este chico hasta que atraviesa una pared, empujar a Mario, sostenerse de un árbol para no ser trabado por Kirby, agrietar un árbol de un golpe, mandar a volar a Link con su cabeza aunque fue por Axe que duré más adelante, golpear a Pikachu para acelerar un piso y tumbarlo, y eso que este Pikachu resiste ser apuñalado por una espada. En resistencia soporta golpes de Link, resiste una cadena que le dio Link hasta un cabezazo, resiste que le lance una lata de cerveza, resiste un golpe de Link y eso que Link puede pegarles a las bolas de fuego con su espada, resiste golpe de Pikachu que le dio electricidad, resiste un rayo de poder de Pikachu, resiste cortes de espada tanto el pecho, el brazo y la espalda, resiste ser electrocutado por unos momentos, resiste corte de motosierra y resiste una apuñalada de una motosierra hasta desangrando. En durabilidad puede correr sin estar cansado, puede durar aún con golpes de Link, seguir peleando aún con rayos de poder de Pikachu y ataques de este, seguir de pie aún con cortes de espada.
espada en partes del cuerpo, pudo seguir vivo aún siendo electrocutado, y eso que le pasó durante un momento, y puede durar siguiendo vivo aún con el desangramiento como el corte motosierra, hasta atravesarlo así teniendo una buena durabilidad al desangramiento y a los daños eléctricos. En velocidades de muestra atacará a un chico sin que reaccione, intercepta ataques de Link, empuja a Mario antes que Link lo atrape, reacciona a una bola de fuego, correr para seguir a Link, esquiva un ataque de Link para tomar el sable de luz, mantiene una mini pelea con este Link hasta dar un salto, atacar a Link con un axe, y eso que Link puede interceptar y esquivar las bolas de fuego, correr para llegar a un oponente nuevo, atacar a Pikachu, atacar a Link con la bola de fuego, esquiva un rayo de Pikachu aunque no es natural, hasta tomar un ítem para activar un ayudante, mantiene una pelea con Pikachu el cual puede atacar a Link y de ser más ágil en atacar y tiene buena puntería con sus poderes. En inteligencia sabe cuando insultan a su juego, sabe los personajes de su juego como sus nombres, sabe pelear cuerpo a cuerpo, sabe ocupar armas blancas, sabe ocupar sus axes, sabe pensar en una pelea como activar un ayudante para distraer o activar una pokebola para su oponente y sabe actuar para los ataques aunque en ocasiones es impulsivo. En armamento no tiene ninguna y no el sable de luz, el ítem y la pokebola no cuentan ya que esos es por el suelo aunque así demuestra ocupar cosas del entorno. El Axe posee aparecer entre su mundo hasta el mundo real, bolas de fuego aunque estas bolas no queman solo dañan aparte que puede ocuparla como arma en la mano, escudo de Smash debido que es como un protector para los ataques, también para la agilidad y tiene el Green Missile el cual es donde Luigi toma mucho impulso hasta salir disparado para lanzar a su oponente. En debilidades solo le veo que es impulsivo ya que, cuando insultan este en ocasiones no piensa así la razón porque lo atacan aquí su ficha. Ya dicho los aspectos físicos de estos dos, voy a decir una supuesta batalla, para que sea posible haré que la línea donde Darkness termine su pelea con Little Mac esté en uno de los bosques, que está Luigi Black con una pelea con Link borracho, aparte no ocuparé los objetos de la Smash como el sable de luz, el martillo, el ítem y la pokebola y no cuento que Link borracho se aparece en esta pelea de estos dos personajes sin más que decir empezamos con esta pelea de luchadores de videojuegos. Después que Darkness enfrentará con Little Mac y acabará con este boxeador, decide irse de ese lugar para otro reto. Darkness estaba caminando donde llega a un bosque hasta que escucha pisadas de estar corriendo, en otro lado Luigi Ball que estuvo persiguiendo a Link borracho, en eso ellos se pelean donde Luigi derrota a Link. Luigi cuando corría aparece Darkness atacándolo con uno de sus poderes. Luigi al recibir el ataque se levanta y ve a Darkness y este le dice: ¿pero que acaso eres Ness? ¿Qué mierda haces aquí si vienes a pelear por lo que me hiciste? Pues entonces te daré tu pelea, pero si no quieres problemas vete de aquí o te parto la madre, bastardo. No tengo miedo, Mario Verde. Aparte, si pude acabar con este boxeador de rosa, entonces prepárate para darte una paliza, maldito plomero de la chingada. Luigi se enoja y decide ponerse en posición en pelea y saca una bola de fuego en sus manos para defensa. Darkness ve a Luigi y decide sacar su bate con posición de pelea, así empezando esta batalla de Smash Bros. Luigi lanza una bola de fuego pero Darkness lo esquiva donde le intenta golpear con su bate pero Luigi intercepta hasta golpearlo en la cara. Darkness se levanta que intenta darle golpes pero Luigi esquiva los ataques de Ness, donde Luigi le intenta golpear pero Darkness bloquea algunos golpes de Luigi aunque con dificultad, donde Ness aprovecha en darle una patada hasta lanzarle un Pekacire. Luigi recibe ese poder donde Darkness se burla hasta darle un golpe con el bate. Luigi al recibir ese golpe retrocede hasta un árbol. Luigi se enoja donde Darkness intenta atacarlo pero Luigi lo esquiva hasta pegarle con una bola de fuego hasta retrocederlo donde otro árbol, donde Ness activa su P.K. Flash pero Luigi corre hasta darle un golpe pero Darkness lo esquiva hasta que Luigi ve el P.K. Flash hasta salir volando por la onda expansiva de ese poder hasta dejarlo al suelo medio aturdido. Darkness aprovecha eso donde activa el P.K. Thunder, Luigi ve eso donde decide correr para escapar de eso, Darkness decide ponerse ese poder hasta salir disparado, pero Luigi lo esquiva hasta darle golpe con una bola de fuego en la cara hasta agrietar un pequeño suelo. Darkness se molesta donde le pega en los cocos con el bate hasta darle otra patada en el estómago. Luigi se levanta hasta quitarle el bate hasta pegarle con este mismo donde lo rompe. Darkness le intenta lanzar algunos P.K. Fire pero Luigi los esquiva donde le lanza bolas de fuego pero Darkness
Balmes los esquiva donde saca su yo-yo para someterlo donde le da algunos golpes hasta uno en la cara donde le saca sangre. Luigi se pone impulsivo donde intenta someterlo donde forcejea con este, pero Darkness le gana el forcejeo aunque con dificultad hasta amarrarlo con su yo-yo donde lo alcoca. Luigi al ser arcado le lanza una bola de fuego en la cara donde le saca sangre. Darkness queda aturdido donde Luigi le quita el yo-yo donde lo tira hasta darle una patada doble a Ness donde le tira al suelo. Darkness se molesta donde le lanza el P.K. Fire pero Luigi los esquiva donde salta hasta darle una patada en la cara. En eso ven una smash donde Luigi le da un empujón pero Darkness activa el P.K. Thunder para romperlo pero Luigi salta doble donde recibe el ataque donde Luigi al de este activa su Kraken Missile. Darkness lo ve pero recibe el ataque donde lo manda a volar así derrota. Luigi al derrotar a Darkness aunque le costó por algunas heridas, una parte rota de su traje y con sangre en la cara y moretones, Luigi decide no romper la smash debido que al no estar destruida decide dejarlo irse. Luigi corre para ir a otro lugar para pelear con otro oponente que no sabe qué se espera así ganando esta batalla de Super Smash Bros. Ahora diré la conclusión por qué Luigi Black derrota a Darkness. Aquí diré en qué aspectos gana y explicando por qué quedó la pelea de estos dos personajes de parodia de videojuegos, así que empezamos con esto. En fuerza aquí gana Darkness. Si bien Luigi demuestra patear a un chico hasta atravesar una pared, darle un empujón a Mario, sostenerse de un tronco de la absorción de Kirby, golpear un tronco hasta agrietar, darle un cabezazo a Link donde lo manda a volar aunque fue por un axi, darle un golpe a Pikachu con una bola de fuego hasta agrietar un suelo y eso que Pikachu resiste una apuñalada con espada. Pero Darkness demuestra darle una patada a Little Mac hasta golpearlo con el bate, darle otros golpes y patadas a Little Mac, darle una patada a Little Mac hasta retroceder, golpear a Little Mac con el bate en la espalda, el brazo y estómago, darle dos golpes en los cocos hasta darle un golpe de un bate, someter a Little Mac, darle otros golpes con el bate, pegarle donde un fierro en la cara, darle ataques a Little Mac con el yo-yo y mantiene una pelea con este boxeador, y eso que Little Mac resiste ser quemado por el poder y resiste una onda expansiva de un poder. Si bien ambos llegan nivel muro bajo la razón es que Darkness demuestra más hazañas de fuerza, aunque solo gana pero con dificultad en fuerza. En resistencia y durabilidad es un empate, debido que ambos tienen algunas hazañas de resistencia, estos dos son muy durables y además de que ambos resisten ataques y golpes de personajes de nivel muro bajo por ejemplo. Darkness demuestra resistir golpes de Little Mac, resiste muchos golpes de Little Mac, resiste un golpe de Little Mac hasta retrocederlo, resiste golpes de Little Mac en la cara más veces, resiste un cabezazo, resiste otro golpe en la cara, resiste golpes en el estómago, resiste un strike lunge donde rompe un bate hasta mandarlo a volar y resiste golpes en el estómago hasta resistir un golpe co hasta chocar con paredes múltiples veces. Puede correr sin estar cansado, no estar cansado en pelear, puede levantarse aún con golpes de Little Mac más veces, durar aún con ataques como el strike lunge y un golpe de Ko hasta durar aún con impactos fuertes de paredes, aún con eso sigue de pie, así teniendo una durabilidad a los impactos fuertes. Mientras que Luigi demuestra resistir ataques de Link, resiste que lo sometan con un cadenas hasta un cabezazo de Link y eso que puede golpear bolas de fuego como si fueran pelotas de tenis, resiste golpearse en un tronco, resiste un golpe de Link, resiste ataque de Pikachu, resiste un rayo, resiste cortes en el pecho, brazo y espalda, resiste ser electrocutado por momentos, resiste corte de motosierra y resiste que lo atraviesan con una motosierra hasta estar desangrado. Puede correr sin estar cansado, pelear sin estar cansado, durar aún golpeando tronco, quedar de pie aún con golpes de Link, salir ileso aún con electricidad y rayo, estar de pie aún con cortes de espada, seguir vivo aún siendo electrocutado por más tiempo y seguir vivo aún con cortes de motosierra y ser atravesado en el pecho, así teniendo una buena durabilidad a los daños de eléctricos y desangramiento. Ambos llegando al muro bajo, aparte de que ambos son muy durables con ataques fuertes que matarían una persona normal o dejará fuera de combate a un sobrehumano tanto bajo, medio y alta, aparte que Luigi puede durar con impactos de electricidad y al desangramiento y Darkness puede durar a los impactos de poderes tanto a las paredes y mandar a volar a una persona, así empatando ambos en resistencia y durabilidad. En velocidades aquí gana Luigi Black.
Si bien Darkness demuestra esquivar a Boxeador hasta dar una pirueta, esquiva y intercepta ataques de Little Mac, ataca a Little Mac, esquivar dos golpes hasta atacarlo, bloquea algunos ataques Boxeo hasta darle una patada, dispara a Little Mac con un poder, correr para atacar a Little Mac, somete a este mismo, darle ataques con el bate, esquiva tres golpes, bloquea dos golpes, reacciona a Strike Lunge, activa uno de sus poderes hasta chocar con este, someterlo con el yo-yo hasta atacarlo, mantiene una pelea con este mismo el cual puede atacar al ojo humano, esquiva cuatro disparos de poder fuego y escapa un rayo de poder y empuja a Little Mac para llegar a la Smash, llegando a lo sobrehumano bajo en velocidades. Pero Luigi demuestra atacar a un tipo, interceptar ataques de Link, reacciona antes que Link atrape Mario, esquiva una bola de fuego, corre para perseguir a Link, esquiva un ataque de Link para atrapar un sable de luz, mantiene una mini pelea con Link, dar un gran salto, atacar a Link y eso que este puede interceptar y esquivar bolas de fuego, correr para llegar a otro oponente, atacar a Pikachu el cual puede interceptar un ataque de Link hasta atacarlo y ser hábil, esquiva un ataque de Pikachu, esquiva un rayo de poder hasta tomar un ítem, mantiene una pelea con Pikachu y tiene buena puntería con bolas de fuego llegando a lo supersónico. Así ganando Luigi Black en velocidades. En inteligencia es un empate ya que ambos saben ocupar poderes distintos, saben combatir y saben pelear con personajes de sus juegos de Smash Bros. Por ejemplo. Luigi Black demuestra saber quién insulta su huevo, sabe pelear cuerpo a cuerpo, sabe ocupar sus axes, sabe ocupar objetos del entorno, sabe ocupar armas blancas, sabe pensar para actuar en peleas, como activar un ítem pokebola para su oponente y sabe los nombres de los personajes del juego, aunque en ocasiones puede ser impulsivo. Pero Darkness demuestra sabe piruetas, sabe ocupar armas blancas, sabe pelear cuerpo a cuerpo, sabe ocupar sus axes, sabe actuar en una pelea, sabe cuando llega a una esfera del Smash y sabe cuando atacar en un momento, aunque en ocasiones es confiado. Ambos llegando a lo promedio medio alto empatando en este apartado. En armamento gana Darkness ya que Luigi no tiene ninguna arma y no las armas que ocupa, no cuentan como el sable de luz, el ítem y la pokebola ya que esos los toma en el suelo, pero Darkness ya tiene armas como bate y yo-yo aunque solo le serviría para mantener una pelea y atacarlo hasta interceptar ataques pero solo por algún momento ya que Luigi al tener hazañas como atravesar pared a una persona, resiste ataques de espada, mantiene ataques de espadas y reaccionar poder de rayo así ganando Darkness en armamento. En Axe gana Darkness. Si bien Luigi tiene a Parker desde su mundo hasta el mundo real, bolas de fuego, escudos de Smash y el Green Missile, las que sería útil serían el Green Missile y las bolas de fuego al menos por un momento, pero los que no servirían serían aparecer entre en su mundo hasta el mundo real y escudo de la Smash ya que eso no lo ocupa mucho en peleas. Pero Ness ya tiene P.K. Fire, P.K. Flash, P.K. Thunder, Telekinesis y P.K. Statrum. Las Sucre serían P.K. Flash, P.K. Fire al menos por algunos momentos y P.K. Statrum. La inútil sería la Telekinesis y P.K. Thunder ya que por más que sea un rayo de poder Luigi podría escapar de él además de resistirlo porque vamos hasta Little Mac podría escapar de eso y también que Luigi ya se resiste uno de esos poderes. Así ganando Darkness en Axe. En conclusión Luigi ganaría por ganarle en velocidades, si bien Darkness le gana en fuerza, armamento y axe y empatan en resistencia, durabilidad y inteligencia pero a Darkness no le sirve tener un poco más de fuerza, tener armas y axe si su oponente tiene más velocidad aunque Darkness no le haría fácil ya que al tener más axe que Luigi también de superarlo en fuerza aunque por diferencia mínima también por el empate de resistencia y durabilidad ambos sí que se sacarían el mismo daño aunque Darkness sí podría darle solo un poco. Pero Luigi podría hacerle daño al tener mayor velocidad, podría atacarlo y reaccionar sus ataques tanto físicos como los axes. Si preguntan Darkness no podría ocupar el P.K. Statorm ya que eso solo funciona con una esfera Smash, además Luigi al ser rápido que él no lo dejaría romper la esfera, al que me dijo que Luigi no podría evitar que Darkness destruya la Smash porque Link pudo destruirla aún si Luigi tendría que atacarlo. Déjenme decirle que la razón por qué Luigi no pudo fue que en ese momento estaba débil ya que vamos, le cortaron con espada y ser electrocutado por un momento y no pudo ni siquiera moverse. Además si Darkness ocupará el P.K. Thunder no podría ya que Luigi podría saltar alto hasta podría alcanzarla ya que dijo hasta Little Mac podría escaparse de eso. Así que Luigi le ganaría a Darkness aunque con mucha dificultad, así que el ganador es el fontanero verde de los juegos XDXD.
Bueno chicos, espero que les haya gustado, y si preguntan por esta voz es que voy a ocuparla ya que use mucho la de Jorge, que decidí cambiarla, y si les gustó denle un pulgar arriba y suscríbanse para más contenido, aparte ya tendré un video para el especial Halloween. Muchas gracias por el apoyo, nos vemos en la otra homies, adiós. Just what you'd expect.